Voy a estar muy atento precisamente a esto de la pandemia. Quiero hacer algunas brigadas de información. Vamos a esperar instrucciones de la Secretaría de Salud del Estado. Vamos a estar muy pegados con respecto a eso. Entonces, quiero decirte, hasta ahorita vamos a continuar con el tapabocas. Vamos inclusive a reforzar una campaña para que todo el ciudadano, inclusive a donar tapabocas en los cruceros, con la finalidad de no bajar la guardia. Tenemos una tendencia a más o menos en un índice de positividad de 4 de cada 10 personas. Durante el último pico epidemiológico que tuvimos, veíamos hasta 7 de cada 10 personas que salían positivas. Vemos que en verano y a final de año fue donde tuvimos los picos más importantes. En la última semana epidemiológica vemos la disminución con respecto al pico más alto, que teníamos 352 casos positivos en la semana epidemiológica número 6. Y ahora que estamos en la semana epidemiológica número 10, que inició el día de ayer, vemos el comparativo, que es de 352 casos en la semana 6 a 31 casos en la semana 10. Estamos un poquito menos del 10% de los casos con respecto al punto más álgido.